Cartagena y su hostelería forman parte, una vez más, de esta feria tan importante para el sector y forma parte en un momento muy especial como es el 10º aniversario de la creación de Murcia Gastronómica. Y va a ser además una ocasión muy especial, puesto que se produce este encuentro de todo el sector de la hostelería, proveedores, empresarios, cocineros y clientes gastronómicos después del periodo más duro que ha tenido la hostelería en la historia reciente. Para nosotros, como decía, es un lujo contar siempre con auténticas instituciones en todo el proceso hostelero, en toda la cadena hostelera, desde el campo a la mar, o también, mejor dicho, desde el campo o la mar hasta la mesa, hasta la propia experiencia gastronómica. Empezando por las materias primas que tenemos en Cartagena y en nuestro campo de Cartagena, que son muy deseadas y en todos los mercados internacionales, como por ejemplo las que se producen, como digo, en el campo de Cartagena, que exporta nuestros productos hortofrutícolas a toda Europa, o también los productos de la mar, como el caso de Ricardo Fuentes, que se exportan al otro lado del mundo. Al final de todo este proceso, de toda esta cadena, Cartagena tiene una de las mejores mesas de nuestra región. Comenzaremos con el vino Tomás Ferro, que gracias a la UPCT ha servido para recuperar la uva merceguera y además los vinos quedarán durante toda la feria en un córner del stand para que los asistentes puedan degustar este singular caldo. Los salazones serán los protagonistas del segundo día del evento, con Ricardo Fuentes. Un nombre que más que una marca es un sabor en sí mismo. También se podrán adquirir productos envasados para llevar a casa. Y se realizarán catas de productos donde se explicará a los asistentes la tradición del salazón. El tercer día estará enfocado al caldero. ¿Y qué mejor embajador de este plato cartagenero que el restaurante El Mosque, de Cabo de Palos? Además, se ofrecerán los packs que cuentan con los productos y la receta del caldero para que los asistentes puedan llevarse a la casa este manjar. Y finalmente, el último día lo dedicaremos a Morales y su servicio integral de alimentación con numerosos productos de calidad. Este evento que estamos hoy aquí presentando realmente lo que representa es la constelación de estrellas de la gastronomía de la región de Murcia. Este evento que cuenta además con los profesionales más destacados del mundo gastronómico no es un evento singular, es un evento potentísimo y es un evento muy importante porque la gastronomía está en todos los aspectos del turismo, absolutamente en todos. Región de Murcia Gastronómica se ha convertido, como saben ustedes, en el evento gastronómico de referencia en el sureste después de 10 ediciones. Este evento lo organiza el diario La Verdad, pero es cierto que con muchísima colaboración de todo el sector, de grandes firmas, por ejemplo de José Díaz, que lleva presente en la feria yo creo que desde su inicio, o también Fuentes, el atún siempre ha sido uno de los elementos distintivos, ¿no?, de la oferta gastronómica que se puede ver en Región de Murcia Gastronómica. Con un peso específico de la empresa Ricardo Fuentes, que va a llevar nueve masterclass alrededor del atún, en un espacio con un aforo muy amplio, es una sala muy grande, en la que van a ir contando con distintos ponentes, el corte del atún, cómo trabajar el atún en casa, el sashimi, todas las técnicas que tienen que ver sobre todo con la cocina japonesa. Pero bueno, que no solo con la cocina japonesa, sino que cuando queremos disfrutar, saber diferenciar cuando un atún es fresco, cuando no, o las distintas partes del atún. Ya es, yo creo que el tercer año consecutivo en el que desde la organización dejamos a Cartagena que sea quien inaugure las ponencias. Por segundo año consecutivo está siendo María Gómez del restaurante Magoga quien va a dar el pistoletazo de salida en un momento que, como comprenderéis, es súper importante para nosotros, para la organización, ¿no? ¿Quién corta, digamos, la cinta o quién enciende primero la cocina, ¿no?